Hola, muy buenas tardes. Hoy contamos con el profesor Ángel Aterido, eh, que es profesor en Historia del Arte en el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega Marañón en Toledo. Está especializado en el siglo de oro español y su tesis trató sobre la pintura del último barroco. Además de ejercer la docencia, durante el pasado año ha sido el director científico del proyecto Velázquez Digital alojado en la página web del Centro de Estudios Europa Hispánica y el coordinador de la sección biblioteca de la revista Goya. Esta actividad, además, la compagina con comisariado y diseño de exposiciones, eh, destacando las dedicadas a Alonso Cano, el arte e iconografía que realizó en Granada en el 2002, eh, o el tiempo en la pintura, eh, realizada para la Fundación Carlos de Amberes en el 2007. Especialmente también recomendarles que está preparando en estos días una exposición que podremos ver aquí en el Museo del Prado a partir del día 11 de marzo sobre el gran bodegonista del siglo de oro español, eh, Juan Fernández el Labrador. Eh, mencionar también sobre este tema eh, la, un libro de referencia en, el, en lo que es el asunto de las naturalezas muertas, como es El bodegón en la España del siglo de oro, que eh, editó en el año 2002. Su conferencia de hoy tiene el título Claudio Cuello o El principio contado como final. Muchas gracias. Pues eh, buenas tardes a todos, gracias por venir y gracias a la Fundación por la, por la invitación a participar en el curso. Y como diría Pepe Isbert, les debo una explicación. Porque verán que el título es un poco es un poco barroco. Eh, no quería hacer mm, un juego. Al estilo de, los, de la comedia del siglo de oro. Pero la verdad es que Cuello no es un personaje especialmente teatral en cuanto a su vida, tuvo una vida bastante bastante corriente. Pero ha sido su vida ha sido contada al, al final o al revés, o por lo menos eso es lo que les intento demostrar. He utilizado el juego, pues sí, haciendo un pequeño guiño al teatro, a Lope de Vega, a lo fingido verdadero. A Moreto, como hacer del contrario amigo, este juego de contrarios tan barroco, y solamente espero que después de la conferencia no quede como en la obra de Antonio de Solís, que se titulaba Un bobo hace ciento. <laughs> Bien, Coello fue de algunos de los personajes que a lo largo de, de, estas, de estos días han estado ustedes viendo. Es un pintor tipo de un pintor que tuvo muy buena fama en su vida y que tiene muy buen nombre en los manuales, en la historiografía artística, pero que mmm, no es muy conocido por el gran público. Eh, les voy a, no quiero leer muchos, pero sí por lo menos para que vean la buena prensa que tenía Cuello, por lo menos hasta vamos, prácticamente el, principios del siglo, eh, del siglo XX. Eh, normalmente los pintores barrocos para los neoclásicos, para el siglo XVIII, eh, no tenían muy buen, muy buen nombre, pero era de los pocos que se salvaba. Eh, por ejemplo, la, la apertura de la Real Academia de San Fernando, eh, que dentro de un momento verán justo que se inauguró de, debajo de una pintura de Claudio Cuello. Eh, la mención de la apertura en 1752 dice: congregados todos los señores académicos y otras personas muy distinguidas, en una, sala, una de las salas de la pesadas Real Casa, es la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, se abrió a las seis de la tarde la puerta del Gran Salón, pintado por el célebre Claudio Cuello y adornado por obras estimables de pintura y escultura. Es decir, los neoclásicos, o lo que iba a ser el neoclasicismo, porque todavía era barroco, eh, se, se amparaban o se cobijaban debajo de uno de esos grandes techos eh, pintados por Carlos Cuello. Preciado de la Vega, unos años después, en 1789, ya nos decía en su eh, Arcadia Pictórica, a aquellos dos que miras a un lado, hablando en un en diálogo al, al estilo... Eh, Pastoril, uh, aquellos dos que miras a un lado son Gregorio Hernández, escultor sevillano, que se, se equivocaba, que no sabía explicarse de otro modo que con el lapicero en la mano, y Claudio Cuello, a quien los españoles tienen por su Aníbal, hablando de Aníbal Carracci, y cuyo mérito conocen los que en la sacristía del Escorial admiran su cuadro de las sagradas formas. Ya uh, tenemos aquí dos tópicos, que es compararle con un rescatador de la pintura italiana en el 600, que sería Aníbal de Carrache, y con el cuadro de marca con el que seguramente que dentro de unos minutos ustedes verán. El padre un poco de la historia del arte, respetando un poco a Antonio Palomino, pero sean Bermúdez en su diccionario. Habla, incide en esto, dice, los profesores y los inteligentes le estiman a Claudio Cuello por uno de nuestros primeros naturalistas y dicen que así como Aníbal Carracci recopiló en Italia las buenas máximas de sus antecesores, Claudio en España juntó el dibujo de Cano, el colorido de Murillo y el efecto de Velázquez. Y fue el último pintor español cuando este arte corría precipitadamente a su ruina. Aquí ya uh, volvemos a incidir en, en Aníbal, pero sí la idea de... ...el canto del cisne de la pintura española... ...de la gran pintura española... ...como si... Uh, ...el 18 ...debe ser el móvil... ...Claudio Cuello no tenía móvil... ...bien, les contaba esto... Uh, ...al respecto de lo que comentaba Ceán... ...sobre esta frase lapidaria... ...de el último pintor español... Porque esta es una idea que forjan los neoclásicos respecto a los barrocos y que va a quedar lastrando la crítica de la historia del arte o de la pintura madrileña, más concretamente, hasta prácticamente nuestros días. De esta manera se expresaba José Cavieda ya en 1867 en sus Memorias para la Historia de la Real Academia de San Fernando, en la que precisamente hablaba de cuello y decía: es solo. La iniciativa de un gran pensamiento con Carreño y Cuello acabaron en España al terminar el siglo XVII las buenas máximas que tanto engrandecieron la pintura en días más felices. Ya les ha hablado el profesor Javier Portús de Carreño en una lección anterior y seguramente que les ha hablado un poco de esto. Menéndez Pelayo en la eh, historia de las ideas estéticas de España remachaba todavía más el clavo. Con el tándem Carreño y Cuello, y decía eh, que Claudio Cuello y Carreño se habían llevado al sepulcro las últimas gloriosas tradiciones de la pintura española. Y puede decirse que el cuadro admirable de la Santa Forma, es decir, otra vez de las Sagradas Formas, había sido el testamento de la Escuela Nacional. A darle el golpe definitivo vino de Nápoles en 1692 Lucas Jordán, que será otro de los protagonistas de nuestra historia. Elias Tormo, que fue el único que dedicó una pequeña monografía a Claudio Cuello en 1942, hasta, hasta ese entonces no, no había más que artículos sueltos, recoge precisamente la, palabra que les, la frase que les comentaba, el canto del cisne de la pintura barroca. Con esto tenía muy buena fama, con esto... De hecho, les estoy proyectando ahora mismo el medallón que esculpió Ramón Barba en 1830 y que está en la fachada del museo. Es decir, está dentro del Parnaso español y sobre todo con esta idea un poco eh, forjada en el 18 de la Escuela Nacional. Bien, eh, hablando de la fama, es de los pocos pintores que tienen una calle en Madrid, cuando en 1870 el marqués de Salamanca empieza a construir. Precisamente tiene una imagen de la calle Claudio Cuello en 1872. Es decir, que se le considera lo suficientemente importante para dedicarle una calle en paralelo a Velázquez. Guiños aparte, este es el techo con el que eh, se inauguró la Real Academia de San Fernando. Eh, ya saben ustedes que las casas que hoy ocupa el antiguo Palacio Goyeneche en la calle de Alcalá eh, fue una de sus segundas sedes y uh, se albergó por primera vez en el Salón Real, que precisamente estaba decorado por Claudio Cuello y por Jiménez Donoso. Si comparamos la gloria con el escudo de España que, eh, que tiene en el centro, pues eh, veremos un poco eh, la, la aparente contradicción, porque en teoría la estética que defendían unos y otros es muy, es muy diferente. Bien, les he hablado de eh, la historiografía y brevemente, porque precisamente el, la explicación a mi título, o al título que le he querido dar a la conferencia, precisamente eh, tiene que ver con, con esta visión historiográfica que les estoy contando. Claudio Cuello como gran final de la pintura española. Primero, evidentemente, los eh, esquemas de pintura española han saltado por los aires en el siglo XX. Eh, la pintura española no se puede entender sin la pintura italiana, sin la pintura flamenca. Y segundo, eh, identificamos la pintura madrileña con un único barroco, o por lo menos con el barroco a partir de mediados del siglo XVII, que es el gran barroco eh, colorista, con mayor movimiento, con mayor complicación, ¿no? lo que llamamos el, el barroco más decorativo. Y esto es pensar que durante 60 años, es decir, desde 1640 aproximadamente hasta 1700, que muere eh, Carlos II, el barroco no hubiera evolucionado. Es decir, que Claudio Cuello eh, simplemente fuera un continuador magnífico de algo que moría con él. Intento demostrarles que en, esta, en esta conferencia que no, que tiene una evolución acorde con la propia evolución que tenía el barroco y que llega a soluciones técnicas y estéticas que nosotros hoy entendemos por dieciochescas, que al al final de la, de la exposición, espero haberles convencido, verán la, los cambios, sobre todo en cuanto a la luz y en cuanto a la composición, que eh, veremos también por qué Claudio Cuello eh, llega a ello. Les proyecto las dos únicas monografías que se han escrito sobre Claudio Cuello. La primera la de eh, Juan Antonio Gallanuño, de 1957, es decir, muy poquito después de que Don Elías Tormo publicara su eh, pequeño, artículo extenso, pequeño libro sobre las Sagradas Formas. Y el más reciente, y el único que tiene un catálogo razonado. Es decir, lo que hizo Gaya fue poner todo en orden, y él mismo, en la introducción al, al libro, reclamaba la necesidad de hacer un catálogo crítico que no se llegó a hacer hasta los años 80 del siglo XX. Es decir, el libro de Sullivan, que ven ustedes proyectada la imagen de la eh, edición española del año 89, se editó en 1986 en Estados Unidos. Y a partir de ahí, eh, volvemos a tener muy buena fama, volvemos a tener muy buen nombre, salpicado a lo largo de las revistas científicas, pero, por ejemplo, Claudio Cuello es de los pocos maestros que no ha sido objeto de una exposición monográfica, eh, aunque se proyectó en principio para el año 93, para su, el centenario de su muerte, 1993. Uh, y finalmente pues no, no tuvo lugar. Eso también hace que un artista no sea conocido por el gran público y que quede reservado a, a, hacia la, a las salas del museo, que siempre, en este caso el Museo del Prado, le ha, uh, le ha reservado lugares importantes cuando ha habido instalaciones de pintura madrileña como la que actualmente tenemos. Bien, pues vamos un poco, les he explicado el porqué de, de este título tan, tan barroco y les querría presentar a Claudio Cuello. Les he hablado de las Sagradas Formas. Este seguramente es el, el cuadro más conocido de eh, Claudio Cuello, que está pintado eh, a finales de la década de 1800, del, perdón, 1680, entre, eh, casi ya los años 90, y que eh, fue el cuadro que le valió el título de pintor de cámara del de rey Carlos II. La unión de Carlos II a su pintor también fue en detrimento de la fama de este, porque toda la época de Carlos II viene lastrada por una visión absolutamente negativa del último de las Austrias. Más allá de sus mayores o menores limitaciones físicas o mentales, lo cierto es que la corte de Carlos II es una de las más refinadas de su momento y en la que se llega a unas cotas artísticas equiparables a cualquier otra corte europea. En ese sentido, la visión negativa de la política del reinado ha empapado toda la visión también artística y Claudio Cuello aunque ya les digo que se le ha quedado la etiqueta de canto de cisne, ha quedado un poco arrastrado por una época que ha sido considerada incómoda y que hasta las últimas décadas nos está estudiando de una manera un poco más fría. Bueno, pues en este cuadro, sobre el que luego volveremos a, a, a ver o volveremos a hablar, eh, de una gran complicación eh, de idea o por lo menos escenográfica y que da a los retratos un... Importantísimo papel, empezando por la figura del rey eh, de perfil, con, esa, con, el, con el cirio en la mano, en una actuación, en un acto expiatorio, que fue la, la entrega o la dedicación de un altar la, en la sacristía del monasterio de San Lorenzo del Escorial, en el cual, eh, sufragado por, por el rey, se iba a instalar una de las reliquias más importantes del monasterio, como era la Sagrada Forma de Gorcum una vieja eh, reliquia rescatada por Felipe II de una sagrada forma que había sido profanada por los protestantes en Holanda, en esta ciudad, en Gorkum, que había sangrado al ser eh, pisoteada y que Felipe II rescata y que su descendiente, casi eh, pues, 150 años después, le dedica un altar. Pues bien, eh, tradicionalmente se... Me imagino que... El puntero, sí. Que este personaje... Que tenemos aquí de perfil sería Claudio Cuello. De hecho, si miran el, el medallón que hemos visto antes, tiene una, un cierto parecido. Claudio Cuello está escondido. Claudio Cuello sale entre las sombras aquí. Luego veremos por qué llegamos a esta deducción, porque este es Ricci, Francisco Ricci, su primer maestro, y esta es el único personaje que nos está mirando de frente, entre las sombras, y que aquí también les tengo que hacer, o por lo menos hacer una, una pequeña cita, de Antonio Palomino. Antonio Palomino seguro que siempre que hablamos de un pintor español del siglo XVII, le sacamos hablando de él, porque eh, tenemos muy pocos datos ciertos. Y él hacía unas, unos perfiles bastante certeros, así que no me resisto a leerles la descripción que hace de Claudio Cuello Palomino en su biografía. Bien, eh, lo cierto es que el semblante o desemblante no era muy grato, y además de esto adusto y melancólico, pero la frente espaciosa y los ojos vivos y reconcentrados mostraban ser de genio agudo, especulativo y cogitativo, como verdaderamente lo fue, con gran felicidad, gusto y capricho en lo que pensaba y concebía en su mente, y gran facilidad en producirlo y actuarlo. Bueno, esta es la, la cara buena, porque también eh, Claudio Cuello en algún momento eh, resultaba bastante áspero en el trato y en el final de la biografía, aún despidiéndose de él y decía que había muerto con gran sentimiento de toda la profesión, que le amaba por su gran habilidad, dice habilidad, que por lo demás era en su trato desabrido y poco amistoso, pero tanto como esto puede el mérito de la habilidad que subsana cualquiera otras nulidades. Debía de ser un genio con bastante genio. La imagen, la que más encaja, es esta que les propongo. Este es un supuesto autorretrato que está en el Hermitage, en Leningrado, que yo creo que no es aunque se parece o tiene un cierto aire, por una cuestión de moda. Las, las golas en la época de Carlos II son golas rectas, no son estas golas de pico. La, el pelo es, un, eh, es una melena, la que, se, la que se lleva en ese momento. Y bueno, lo cierto es que sí que se parece a un posible autorretrato, aunque súper, y perdón por la expresión súper, repintado, en la Mantería, en la Iglesia de la Mantería de eh, Zaragoza, donde... Hay uno de sus, los pocos frescos que se conservan de él, y está este autorretrato donde está la firma, pero muy, muy repintado. Con lo cual, eh, digamos que el de la derecha se parece más al de la izquierda, que es el que eh, seguramente está como autorretrato eh, enfrentándose entre las sombras al espectador. Bueno, pues ya hechas las presentaciones y sacado un poco al pintor de entre las sombras, vamos a ver un poco la evolución que tiene eh, Claudio Cuello. Claudio Cuello nació en Madrid, nació y murió en Madrid, aunque es de una familia o era de una familia eh, portuguesa. Su padre era broncista y eh, para diseñar los bronces que se forjaban en el taller familiar, creyó conveniente educar a su hijo en un taller de un pintor. Y fue a parar a uno de los mejores talleres del Madrid de entonces, que era el de Francisco Ricci. Ricci era eh, de origen italiano de las eh, familias que habían venido a España a pintar el escorial y eh, italianos que habían venido a trabajar a finales del siglo XVI. Que él era madrileño, se había establecido en Madrid y es uno de los grandes creadores de el, lo que llamamos barroco madrileño, ¿eh? de la tríada de artistas, digamos que Ricci con Carreño serían los eh, más establecidos en la corte y eh, Francisco Herrera Almozo, que también... Eh, Sería el tercero, el Liz, en este, en este movimiento. Bien, uh, lo cierto es que, dadas las dotes que por lo visto el, el muchacho reunía, finalmente Riche convenció a, a su padre, al, al padre de Cuello, para que no uh, lo relegara al dibujo, veremos alguno de los dibujos de Cuello, y le dedicara, se, se pudiera dedicar por completo a la pintura. Aquí tenemos dos de las primeras pinturas seguras que tenemos. Eh, tenemos la uh, A mi, uh, bueno, a la izquierda. Eh, el primero que seguramente está firmado, aunque es un cuadro bastante problemático, porque es un cuadro, uh, si lo comparan con el otro, con la, con la entrada de Jesús en Jerusalén, de un color más contenido. Si es verdad que el cuadro está sucio y que la reproducción no es todo lo buena que debiera y que está inspirada en una estampa francesa, con lo cual le da una sobriedad, un peso y una linealidad que no es la acostumbrada en el barroco en Madrid en esos momentos. Pero sí es cierto que estas características las vamos a poder rastrear a lo largo de la pintura de, de cuello y que ese pozo inicial, ya sea uh, por el estudio de estampas, también algunas posiblemente de, de Aníbal y Carracci, um, o por esta llegada de obras de inspiración francesa, de un aspecto mucho más clasicista, como veremos que realmente llegaron a la corte de Madrid, que era mucho más permeable de lo que hasta ahora sabíamos, pues ese pozo siempre ha quedado en la pintura del artista. En cambio, a la derecha sí que tienen esa explosión de colorido que es característica del, del barroco en Madrid en esos años, estamos hablando de 1660, estaríamos con un artista que tiene apenas 18 años cuando se pintan estas, estas obras. Y que eh, fue uno de los discípulos favoritos de Ricci. Que a Ricci le, le acabaría pesando porque, eh, digamos que con el paso de las generaciones, los papeles se alternaron. En la generación Ricci Carreño, Carreño acabó siendo pintor de cámara. Y en la generación siguiente, los papeles se invirtieron. El discípulo de Carreño, que era Donoso, no fue pintor de cámara y lo fue el de Ricci, que era Claudio Cuello. Pero me estoy adelantando. Digamos que aprendió rápido y aprendió muy bien, porque esto solamente fue cuatro años después. Aunque Antonio Palomino habla del gran lienzo de eh, las Benedictinas de San Plácido, que a continuación veremos como la, la carta de presentación del artista, realmente este cuadro que ven ustedes es la verdadera carta de presentación. ¿no? Es un cuadro del Museo del Prado, el Triunfo de San Agustín, que fue pintado para el convento de Agustinos Recoletos de Alcalá de Henares y que después de la desamortización ha pasado a ingresar los fondos del Museo. Bueno, Primero de la Trinidad y después del Museo del Prado. Aquí ya ven reunidas o asimiladas absolutamente esas características que les comentaba al principio de lo que entendemos por pintura del pleno barroco en Madrid: absoluto movimiento, composiciones en diagonal, colorido y una brillantez exultantes. Y eso lo, lo aprende con una, con una rapidez y con un manejo eh, absoluto. Por eso es casi paradójico que estemos hablando de un maestro en la sombra, hablando de un artista tan luminoso como lo era Claudio Cuella. Um, lo cierto es que el, el, el cuadro debía de cumplir su función. Es decir, se adapta perfectamente no solo a estas calidades estéticas que les estoy comentando sino a eh, lo que estamos a, a la doctrina católica en este momento. Estamos hablando del triunfo de un santo, de un santo cardinal dentro de la, de la Iglesia Católica como San Agustín, y que eh, de una manera explosiva pero a la vez sutil, nos está hablando del triunfo del obispo de Hipona sobre los, eh, los ídolos o sobre la idolatría que ven reducida al lado inferior, ¿no? a, la, a la esquina derecha. Sí, Bien, eh, si sí eh, veremos a lo largo, me, me gustan mucho los, los detalles de los perfiles de los ángeles, siempre nos centramos en los, eh, en los protagonistas, ¿no? ese gesto majestuoso y teatral, teatral como el título que he intentado dar a la, a la conferencia que adopta el santo, como es propio de la retórica expresiva del momento, ¿eh? un triunfo contundente pero sutil en la, en, la, en la gestualidad, en el manejo de las manos, pero acompañado de todos esos eh, ángeles que Recordemos esa, esa cita del ¿no? de primer naturalista que resultaba un poquito uh, excesiva. Sí es cierto que debía de eh, insistir muchísimo en la copia del natural. De hecho, esto lo, uh, lo asevera muchísimo uh, Palomino sobre el, uh, el empeño que ponía en el dibujo. Están ustedes delante de obras que son muy sueltas de factura, muy rápidas de ejecución, pero sobre las que. Uh, hay un trabajo de dibujo previo muy exhaustivo y muy cerrado que al final va a acabar también calando o cundiendo eh, o traspasando las pinturas de, lo, de perdón, la, las fronteras de, de la pintura. También es de los pocos que pinta un desnudo. Y también a una edad eh, temprana. Este es del mismo año que el San Agustín, del año 64. Está en el Museo de Ponce de, de, en Puerto Rico y representa. Sabrán todos ustedes, eh, Susana y los viejos, en el que se ve la asimilación de algo que es tópico, pero que es absolutamente cierto, como es la eh, presencia de la colección real en, eh, en Madrid, el acceso. Eh, no sabemos muy bien cómo estaba arreglado, cómo, si es que estuviera arreglado, cómo estaba normado. Ese, ese acceso a la colección real, porque en este momento Coello sí es cierto que Richie era pintor del rey, pero Richie acabaría eh, relegado a la pintura decorativa en el Palacio del Buen Retiro, relegado entre comillas porque la monopolizó hasta su muerte, hasta 1800, perdón, 1685. Y eh, precisamente la factura rápida y ágil de Richie se adecuaba mucho a esta pintura de, de borrones o a esta pintura de, eh, escenográfica que se tenía que ver de lejos. Y en cambio su discípulo, con esta insistencia en el dibujo, parece que eh, accede a esa colección real no tanto por, eh, por Ricci como por Carreño. Esto sí, y son documentaciones inéditas que todavía no están publicadas. Sabemos que, que llegado un momento eh, Coello frecuenta muchísimo la, la casa de Carreño. Eh, en, por cuestiones familiares, Coello se casa dos veces, su primera mujer... Muere muy joven, y eh, el notario que tiene que acudir a su casa para resolver eh, asuntos de, su, de, de la herencia de su, de, del hijo que ha tenido ese primer matrimonio acude en un par de ocasiones a la casa de Cuello. Y en las dos ocasiones se le dice que no está porque está o bien en casa de Carreño, o bien en el Alcázar, estudiando con Carreño o trabajando con Carreño. Es decir, que tenía acceso franco y que seguramente los Tizianos, pero sobre todo los Rubens de la Colección Real, debieron de influir muchísimo. Y también otro tipo de pintura, de la que tenemos muy poca noticia, que es pintura italiana coetánea, es decir, de los años 60, 70, que debía llegar con cuenta gotas, pero que en efecto llegaba a la Colección Real. Y la Susana es una de las, de, la, de las muestras más evidentes de que estamos ante un pintor que eh, se enfrenta a temas que eh, no son tan habituales dentro de la pintura en Madrid en ese momento. Como ustedes sabrán, prácticamente todos se dedican a la pintura religiosa y en menor medida al retrato. Aunque también es cierto que en ese momento es la gran eclosión de la pintura de flores con la familia Arellano ¿no? que tenía la puerta abierta en, el, en la puerta del sol, la, la tienda abierta. Es decir, es un momento de efervescencia y que con este tipo de pinturas está tanteando eh, tanto esa opción triunfal que hemos visto como una de un dibujo más contenido, pero siempre dentro de esa eh, cuestión luminosa. Y el desnudo que facilita precisamente ese trabajo de dibujo, esa contención y ese estudio, aquí es, eh, es evidente y es palmar. Eh... Tienen aquí dos cuadros que pertenecen a la colección del Prado, dos sacras conversaciones que eh, no son exactamente, cronológicamente no son, no son contemporáneas. La, la Sagrada Familia con San Luis y Santos que tienen ustedes en este, en este lado es de hacia 1665-68, es decir, estamos avanzando a lo largo de la década de los 60 y la, eh, la otra, la Virgen con las virtudes teologales y santos, santos franciscanos sobre todo, es un poquito posterior, es de 1668. Pero son eh, la expresión del triunfo de Claudio Cuello en esos momentos. No son, son cuadros para altar, altares privados. Sabemos que el de San Luis precisamente estaba, eh, fue encargado para la iglesia de San Luis, que, la actual calle del Carmen, que está destruida y eh, representan la asimilación de una iconografía que viene desde el Renacimiento, como son las sacras conversaciones, es decir, reuniones imposibles de la Sagrada Familia rodeadas de santos, adecuadas según las devociones de los clientes, en este caso, en el caso de San Luis, porque el patrono, el, el que encarga el cuadro, se llama Luis. Eh, aquí ven esa combinación, ese juego entre lo, el barroco en movimiento con esa... Eh, imprescindible gloria de, San, de, de angelitos que está siempre pululando en la parte superior, pero la parte terrena es una parte muy sólida. Ven esas arquitecturas clásicas, absolutamente paladianas, eh, de un peso eh, para nada barroco, e incluso el peso y la sobriedad de las figuras, que son eh, de una monumentalidad, eh, diferente a un cuadro... Piensen, por ejemplo, en, en Herrera Mozo, esas figuras cante, cantarinas y absolutamente eh, vaporosas. Y estas están perfectamente moldeadas, moduladas y eh, perfectamente trabajadas con, esa, con ese aspecto de peso. ¿no? Que eso es lo que finalmente va a diferenciar a Coello de sus contemporáneos y con lo que les va a ligar con la eh, enseñanza, con los tipos académicos del siglo siguiente pero me estoy, estoy adelantando, Le estoy expresa, eh, contando a pa, paso a paso cómo llega a triunfar realmente la corte. Y con estos grandes cuadros de altar no es difícil triunfar, es decir, son cuadros muy fáciles de, de comprender, ricos, eh, lujosos y que eh, lo que consiguen sus objetivos, que es cada vez granjearle encargos más importantes. Como les decía antes, el trabajo del dibujo es fundamental. ¿eh? Eh, Insisto en citar a Palomino. Palomino citaba cómo le criticaban porque Cuello hasta recogía los dibujos de su maestro del taller. Los, los, eh, los dibujos en los talleres españoles, algunos no debían ser del todo apreciados o por lo menos muy manoseados y entendidos como material de trabajo, y Cuello los valoraba como testimonio de ese trabajo y como ejemplo. Siempre dice que él daba, eh, donde los demás daban una vuelta, él daba ciento. Y eh, aquí ven dos de los dibujos preparatorios, el, el que está expuesto en grande pertenece a la colección del Museo del Prado y el que está justo debajo del, del, del cuadro pertenece a la colección del Museo del Louvre. Es decir, eh, el variantes, variaciones para conseguir el, eh, la solución final, ¿no? la composición definitiva. Esto no es extraño, esto es habitual en los, en los artistas, pero sí en cuello encontramos la insistencia una y otra vez hasta conseguir el, el, el punto ideal, ¿no? el, el equilibrio ideal. Esto es más eh, sugerente que evidente. Eh, la organización de los grupos, estos son dos grabados inspirados en dos composiciones de Rubens, pero esa cuestión de colocar unas primeras figuras en sombra en el primer plano, conduciendo hacia el fondo que está iluminado, es un recurso habitual en el barroco, pero que él... Eh, puede manejar y que él puede aprender directamente a la colección real. No hace falta que les insista en los maravillosos Rubens que tenemos en el Museo del Prado, precisamente, que, eh, que juegan con, este, con, con, esta, con esta idea. ¿no? Pero un poco para también eh, mostrarles eh, cómo se va fraguando, cómo se va mezclando todo un poco hasta conseguir el resultado final. Y Rubens es un, es, es un ingrediente importante, no solo para, no solo para Cuello. Y este eh, cuadro, mmm, si, ya me, si me perdono la expresión coloquial, debió de ser la bomba, ¿eh? 1668, el monasterio de las Benedictinas de San Plácido. El cuadro del altar mayor, pero también, solamente les expongo, lógicamente, el, el, la creen de la creen pero también pintó los retablos eh, laterales con escenas, eh, con, con, sobre todo figuras de cuerpo entero, eh, de los santos de la orden y pequeñas escenas jesús o alegorías de la pasión de Cristo en las predelas, pero el altar mayor es sin duda el, el punto más espectacular y donde he echó los restos. Tanto es así que según Palomino este cuadro está pintado cuando todavía estaba en el taller de Ricci y su maestro le ofrece firmarlo él en su nombre para que cobrara más, porque el nombre de Ricci valía mucho más que el de palomín perdón, que el de Claudio Cuello, y Cuello evidentemente con con buena vista, es decir, no vista económica, pero sí vista de fama, optó por firmarlo y bien grande. El cuadro es de... Eh, tiene una cierta, es una complejidad teológica y eh, compositiva. No, no, no es el lugar tampoco para explicárselos pormenorizadamente. Está inspirado en un boceto de Rubens, que seguramente fue encargado para este eh, altar mayor y que finalmente por las vicis, vicisitudes, vicis, vicisitudes por las que pasó el convento no llegó a terminarse. Saben que esto es eh, una fundación del Protonatorio de Aragón, de don Jerónimo de Villanueva, que estuvo envuelta en una eh, historia bastante turbulenta de posesiones demoníacas que dejó... Eh, bastante eh, en entredicho la vida monástica y que la construcción de una nueva iglesia, de nueva planta, eh, por Fray Lorenzo de San Nicolás, con una eh, espléndida eh, cúpula ochavada, eh, marcaba un tiempo, un momento diferente, una ruptura y la imagen de la eh, principal, de la devoción principal, debía de ser nueva y completamente rupturista con los con con los tiempos y aquí cuello equilibra perfectamente esto, estas dos, estos dos componentes que les vengo que les estoy intentando un poco eh, manejar a lo largo de la, de la conferencia ¿no? la, la cuestión del de tema central que es la, la encarnación más que la anunciación aunque el gesto eh, de la virgen de aceptación es más de anuncio que de, de recepción de encarnación que es el, 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 la iconografía titular de la, de la iglesia con los uh, las profetas y civilas que adelantaron o que ya profetizaron la venida de Cristo, es decir, la unión entre el Viejo y el Nuevo Testamento, con esa explosión directa, esa apertura del cielo, del que emana, porque no vemos claramente el, el detalle, un, uh, un Dios, absolutamente un Dios Padre, completamente luminoso y casi transparente, ¿no? como una especie de, de artificio que sale entre las nubes. Incluso el, el aspecto que tiene el, el altar, que aquí solamente me he ceñido a la, a la imagen central, es eh, una especie de escenario, estaba pensado como un escenario. A la, al otro lado les proyecto uno de los bocetos, más que bocetos yo creo que son modelo, de los que se conservan dos. Ambos en colecciones privadas. Por supuesto, el retablo se conserva in situ, se conserva en el lugar para el que fue pintado, en el que muestra un poco la idea que tenía Cuello con ese juego con las estatuas y con la utilización de unas columnas salomónicas. Esto finalmente no se hace, porque no es el que se encarga de la asambladura del, del, del retablo, finalmente, que es la familia de la torre con unas columnas eh, no de, de fuste salomónico, sino que de un fuste estriado. Pero sí esa idea de entrar y salir dentro del cuadro, que es propia de la escenografía barroca. Bien, eh, a partir de aquí esto todo fue la carrera hacia el éxito. Y además Cuello fue punto por punto eh, pisando eh, los, lugares, eh, los lugares adecuados. Por supuesto, se metió en el bolsillo la... Um, a la clientela monástica. Les proyecto en un lado el que está en la Academia de San... Este que tienen aquí, en la Academ, perdón si la imagen no es demasiado buena, que está en la Academia de San Fernando y uh, es la aparición de la Virgen a Santo Domingo que procede de la Iglesia del Rosario de aquí de Madrid, justo de finales de la década de los 60, entre 68 y 70, en el que ven ese, nuevamente ese, ese juego eh, cielo tierra pero con un peso y con una uh, solidez ya no solo de la figura del santo que está recibiendo o que está sí, bueno, recibiendo la visita ¿no? sino del propio grupo de la virgen con el niño ¿no? ese peso de los ropajes la tranquilidad la sobriedad esto hay que enlazarlo directamente con lo que está pasando o con lo que está pintando en Roma Carlo Marata o Carlo Maratti y que veremos que no en principio no hay una Conexión directa. Eh, Maratti era pro francés, pero sí, la curia, en la curia romana hay cardenales españoles que, para los que trabaja Maratti y que con cuentagotas van llegando eh, este tipo de, vamos, las pinturas de este maestro hacia España. Eh, tengo documentado el conocimiento de pinturas de Maratti más tardíamente, pero estas cuestiones formales a veces. un demasiado de historiador del arte, sí que llevan a pensar que hay una, una conciencia o una, una visión distinta con esta cuestión de peso, de solidez, que en sus contemporáneos no todos tienen. Es el momento en que todas las figuras flotan, esa cuestión evanescente, que Cuello nunca, nunca tiene del todo, ¿no? o por lo menos dosifica. A la derecha en, en una colección privada, una eh, visión de un formato un poquito un poquito más uh, de piedad privada, aunque aquí las, las imágenes en, en grandes siempre distorsionan y siempre engañan un poco, pero es un cuadro muchísimo más pequeño, no es un retablo de altar, es un retablo de oratorio, con esa misma eh, dinámica, ¿no? el, el aplomo y el diálogo directo y sobre todo esa gestualidad tan, um, tan contenida. Inmediatamente se le viene uno a la, a la visión o a la mente eh, un cuadro de Alonso Cano, que es el Premio Lacto de, 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 de San Bernardo. Con el que está evidentemente emparentado. Es decir, los cuadros de, de Cano están en Madrid, y, eh, aunque el pintor no está. Y en Madrid teníamos en la iglesia de la Almudena uno de los canos más espléndidos, como es el Milagro del Pozo de, de Claudio Cuello. Es decir, que eh, todos estos ingredientes están en el caldo de cultivo. Siguiendo un poco con las órdenes monásticas y con Santo Domingo, y por también insistirles y recomendarles que eh, visiten la, la, la colección del museo, también del convento del Rosario, es decir, un poquito posteriores, un poquito bastante, casi 15 años después de eh, la aparición que hemos, eh, que hemos visto hasta ahora, las dos imágenes de Santo Domingo y eh, Santa Catalina. No, Santa Rosalía, perdón, eh, tiene las rosas. Eh, con esas figuras, individualizadas, con un guiño muy fuerte a la escultura. No nos olvidemos que la escultura sigue siendo, desde el punto de vista pues de la oración o de los fieles, dirigirse hacia una figura. Eh, es una piedad mucho más involucrada, mucho más eh, realista la cuestión de las figuras y en ese momento en Madrid los retablos se están sustituyendo, los de, los de escultura, más que sustituyendo, se están haciendo nuevos, retratos de, perdón, nuevos retablos de pintura, como el que acabamos de ver en San Plácido, que eliminan las calles y hay un gran eh, lienzo eh, central. Y estos responden a dos eh, retablos laterales que hacen esa, ese recordatorio al bulto redondo, a la escultura. Y que, bueno, pues con solo ponerles un pequeño detalle el Santo Domingo, vean la soltura y a la vez contención. Es decir, el dominio absoluto de la pincelada, eh, con, con cierta, como les digo, contención, aunque me repita, ¿no? Eh, aquí la influencia de Carreño es evidente. Ricci cada vez. Queda más lejos, eh, es el que le ha enseñado a dibujar, básicamente, y al color, pero va a ser Carreño y la forma de retratar, porque aquí detrás seguramente hay también un modelo real, es esa idea del naturalista, eh, entendido como el que copia del natural, ¿eh? no, no naturalista a la idea del, de principios del XVII. Y que esa sobriedad de colores eh, contrasta y que, es acompañada con esa iluminación general, ¿no? con esa entonación. No buscan las violencias de la iluminación, sino que la figura tiene su propio peso, su propio uh, contorno, sin necesidad de esos juegos de claro y oscuro, por lo menos tan pronunciados. Este sí que parece que los tiene, pero porque la foto es muy mala. Estos dos cuadros son también de las colecciones del Museo del Prado y simplemente se los quería uh, exponer como una pequeña galería de uh, órdenes religiosas. que están presentes en Madrid, como capital de la monarquía, todos tienen un establecimiento de primer orden y quieren tener eh pinturas todos de los pintores de ese momento. Tenemos que Tenemos un ambiente artístico muy desconocido, pero tenía que haber una competencia bastante importante para hacerse con los mejores encargos. Y Cuello, después de San Placido, estaba en primera, en primera fila. Aunque si bien estos dos, es cierto que no es muy segura la procedencia, porque es posible que provengan de Segovia, aunque no está del todo claro. Pero sí me parece un ejemplo que además hace un guiño con los santos franciscanos que aparecían en una de las sacras conversaciones que les he proyectado al principio. Vean, ven también el cambio de, 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 de formato, pero no de lenguaje. Es decir, nos, nos olvidamos de las glorias celestiales, pero esas figuras bien asentadas, perfectamente de, dibujadas y muy amables, ¿no? no son anatomías retorcidas o difíciles, sino eh, apetecibles de ver, eh, son llevadas a cuadros de un formato eh, mucho más asequible y también, como les digo, más adecuado para la una, una piedad privada. ¿no? En el caso de San Francisco, aunque me disculpo por lo mala de la, de la ilustración, eh, ese arrobo místico que representa la imagen del santo con una, esa contención de gestos, aunque que yo debo de, de evitar, eh, es, es, eh, es clarísima ¿no? y, y muy efectista de la iglesia de Valdemoro, además recién limpios y con toda la, la esplendidez, dos cuadros de tema jesuítico, ¿no? San Ignacio y eh, San Francisco Javier. El cuadro, de, sobre todo el de San Francisco Javier, seguramente pudo eh, ver estampas relativas con la canonización del santo, que, porque reproduce la iconografía que se gesta en Roma y que... Eh, está imbuida de, esa, de ese tono maratesco, de esa contención del barroco romano, que eh, de esa manera eh, se traslapa o llega a, llega a Madrid. Y en el caso del color, es un color claro que se va, además, como les digo, aclarando cada vez más. ¿eh? Sus colores densos, contundentes, que veíamos en las primeras, sobre todo en el San Plácido, se va a ir enfriando poco a poco. Esto no es exclusivo de Cuello, sino de todos los pintores madrileños del momento y va a ser algo que además va a influir incluso hasta en los artistas que van a llegar porque por ejemplo antes les he citado a Giordano Giordano cuando llega a Madrid en época de precisamente en el año 1692 pasa por una época en que sus colores se van enfriando y que eso seguramente es por influencia del ámbito madrileño esta pequeña galería de, de inmaculadas que es, saben ustedes que es el como la iconografía religiosa por excelencia en la monarquía hispánica, el dogma defendido desde, desde la corona y que bueno, no, no termina de establecerse como tal o aceptado por Roma 100% hasta el siglo XIX, pero que eh, está plasmado en una extensísima iconografía de la Inmaculada a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y en estas tres, de tres épocas distintas, les quiero mostrar un poco esta idea de cambio. Que les, que les quería decir. No simplemente está buscando nuevas soluciones para un tema que todos los artistas van a tratar. Todos los grandes artífices del momento tienen su inmaculada y si tienen mayor o menor éxito va a calar más o menos hondo y eso lo sabemos por el número de copias, el número de versiones o, o versiones que están inspiradas en ellos la primera, la que tengo más cercana, que es la del Museo de Castres, de Francia, de, en torno a mil, vamos, está fechada en 1676, hay otra versión más, pero ven esa contención que les comentaba desde el principio. Un poquito más adelante, la, la de medio 1684 parece que está más imbuida por el movimiento generalizado, y la más tardía de hacia 1690 tiene una solemnidad y tiene un peso como que recupera y le da una soltura y una elegancia absolutamente propia y acorde con esta evolución que les estoy diciendo, un artista que parece que tiene una tendencia, que lógicamente se implica 100% con el arte de su tiempo y finalmente ya como gran maestro adopta una, eh, una postura o, o una línea o una estética absolutamente propia. La central pertenece a las colecciones del Prado, depositada o estuvo depositada, no sé ahora mismo con las obras que había en, Geron, en, en la iglesia de los Jerónimos, y la última de la colección Lázaro Galdiano, que creo que se ve muy bien un poco la evolución del, desde la juventud, incluso hasta los modelos, ¿no? las caras más redondas, más contenidas, más parecidas a las de Ricci, hasta un canon un poquito más alargado, más eh, con una elegancia diferente. Bien, pero no solo de pintura religiosa vive el hombre. Y en el caso de Cuello parece que tenía más a, aspiraciones. También es verdad que le tocó vivir un momento en que la pintura decorativa estaba en pleno auge. Nosotros tenemos hoy una visión bastante constreñida a la pintura de caballete. Pero tenemos que pensar que todo Madrid estaba pintado por dentro y por fuera de las iglesias. Hemos perdido la gran pintura mural, pero también había pintura mural en las calles, en, la, en, en, en las fachadas. No era lo más frecuente, pero algunos edificios importantes estaban pintados. Y el que nos ha quedado era el que había pintado Claudio Cuello. Lo pintó en compañía de eh, José Jiménez Donoso, un pintor un poco mayor que él, procedente del, del taller de Carreño, es decir, se debieron de conocer cuando eh, Cuello frecuentaba el taller de Carreño, y con el que forma un tándem en paralelo para afrontar eh, grandes empresas, lógicamente. No, los, no lo hacían a la limón exclusivamente ellos, sino que juntaban ambos talleres y se ponían al trabajo. Con esto reproducen un modelo de trabajo que ya habían ensayado Carreño y Ricci y que eh, les dio también muy buenos, muy buenos resultados. Los dos, como digo, eh, accedieron, gracias a estas obras de un tono mucho más grandilocuente, pero también más cortesano, a precisamente eso, a, a la corte. Cuello y Donoso reciben el encargo de pintar el salón real, es el proyecto, por un lado, de la fachada, que también afrescaron o también decoraron eh, Cuello y Donoso, de la cual no queda absolutamente nada, la decoración actual es una decoración de los años 80, bastante bastante recha. incluso la que estaba hecha encima, aunque no sabemos muy bien si estaba inspirada en la antigua decoración, que debía ser de tono mitológico de tono de evidente más festivo, reproducía o no la que habían pintado Cuello y eh, Donoso. Lo, lo que es cierto es que un poco la pintura actual sí que debe de reproducir el tono o el aire que debía de tener la decoración. ¿no? Siendo una decoración, como les digo, contemporánea, respeta bastante el espíritu que debía de tener esa decoración. Y el Gran Salón Real, que eh, era el lugar desde el cual el rey, cada vez que había un espectáculo en la plaza, accedía, tenía una especie de cuarto, una especie de eh, habitación. Eh, desde la cual se asomaba al balcón real para asistir pues, a lo que tocara en ese momento, ya fuera una fiesta de toros o un auto de fe, como le tocó, por ejemplo, a Carlos II. Bien, ahí ven el manejo de la cuadratura. Y aquí ven cómo el dibujo, sobre todo el estudio de la perspectiva, que es algo que veremos que es muy importante en un cuadro como Las Sagradas Formas, es aplicado y esto no sale de la noche a la mañana. Es evidente que hay un estudio. Eh, importante para poder afrontar una obra de este tipo. El éxito fue eh, importante porque el tándem volvió a participar en algunas decoraciones en la, eh, en la Catedral de Toledo, en la, la Sacristía, no en, la, en el, la Gran Sacristía que está decorada por Claudio Cuello, sino en eh, las Sacristías de los Canónigos, son accesorias, y que a Donoso le sirvió para entrar en contacto con la catedral de la que acabaría siendo maestro mayor. También les digo que todos estos artistas tienen, y es un tema bastante polémico, una formación arquitectónica, no tanto como arquitectos prácticos, pero sí especialistas o interesados en el diseño arquitectónico. Y por tanto eso se lleva a la proyectiva, se lleva a poder dibujar arquitecturas convincentemente, bien ubicadas en el espacio y que podrían sostenerse y que en algún momento dado, en el caso de Donoso es una, un elemento polémico si realmente fue arquitecto o no, que tenía obras atribuidas y que todavía están en discusión, pero son artistas que en el caso de Cuello no, pero que eh, el dominio y el control de la perspectiva euclidiana, que es la que se eh, maneja en los talleres madrileños de este momento, creo que queda bien, bien manifiesta con la, con la visión de este, de este techo. Que, es accesible hoy en día, está restaurado y que eh, no sé exactamente qué, qué ciclo de visitas tendrá, pero es, es accesible y se puede, se puede visitar. Está restaurado y la verdad es que esos lugares ocultos que todavía tiene Madrid que, que, da gusto, que da gusto verlo. Bien, y llegamos a, a la marca de la casa, ¿no? a, a las Sagradas Formas. Este eh, cuadro, como les digo, era un cuadro votivo que no solamente venía a celebrar la historia de las Sagradas Formas que les he comentado al principio. Sino que. Eh, esto no está del todo claro, pero eh, seguramente viene a ser una especie de exvoto del rey por uno de esos sucesos. La palabra luctuoso ya se utiliza mucho, pero fue un, uh, un hecho bastante complicado, bastante complejo, como fue la irrupción de los nobles para, eh, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial para eh, encarcelar a eh, Valenzuela, al, al valido del rey en ese momento, antes de la llegada al poder del hermanastro del rey de Juan José de Austria. El papa, al haber allanado sagrado, a haber profanado sagrado, obliga a una compensación y se hace este gran retablo de, de mármol y de bronce dorado que alberga la pintura de Claudio Cuello. Como les digo, en principio se encarga el cuadro a Ricci, que muere cuando está haciendo este cuadro en el monasterio del Escorial. Y el encargo pasa a, a, a Cuello. Cuello había estado en Zaragoza, precisamente pintando una, una pintura mural, como les comentaba antes, la pintura de la mantería, que hemos visto antes, el autorretrato que hay, en eh, como les digo, bastante repintado, como muestra de su paso por allí y también como muestra de la irradiación de lo que es el, el barroco cortesano o la pintura de corte en cualquier momento hacia. Eh, Hacia las otras, los, las otras regiones o los otros reinos, en este caso, al, al reino de Aragón, y que cuando vuelve se le encarga eh, que continúe la obra de su maestro. Evidentemente que eh, el ámbito de Carreño, o por lo menos el, el influjo de Carreño, du, debió de andar eh, por ahí. Mientras está pintando este cuadro, eh, no solamente había muerto Ricci, él ya era pintor del rey desde 1683 aproximadamente, porque hay un baile ahí con, con los pagos de, de la media nata, que es una especie de impuesto que todo, eh, todo empleado real tenía que pagar para poder acceder al puesto. Bueno, hay una diferencia de un año a otro, pero aproximadamente entre el 83, él ya es pintor del rey. En el 85 muere Ricci, se hace cargo del cuadro y cuando está pintando esto muere, Car muere Carreño. Carreño es el pintor de cámara, es el encargado de la efigie real, de la, de la retratística de la corte, y justo la complicación de este cuadro, o por lo menos lo primero que vemos, son los retratos. Y viendo este cuadro, eh, le dicen a Carlos, a Carlos II, el, el, el duque de Medinaceli, ya tiene vuestra majestad pintor de cámara. Es decir, quedaba evidente que la calidad como retratista era la adecuada para la imagen del rey. Bien, eh, digamos que es una especie de retrato de una ceremonia, pero es un retrato tramposo, la pintura siempre es tramposa. Y eh, prepara o elige los protagonistas que se ven. Digamos que prima la comunidad jerónima, que se ve perfectamente en torno al, al, al Padre Santos, que es el, que está oficiando, sosteniendo, ahí ven el, la, la, la sagrada forma. Y toda la orden, o sea, todos los monjes jerónimos eh, a lo largo de la sacristía, que es un espacio que hoy en día se conserva igual, eh, con el eh, órgano realejo, que incluso hasta con el músico, perfectamente eh, eh, retratado, y relega a la Corte, evidentemente, Carlos, como creador del milagro, porque la inscripción que pone arriba es que estamos asistiendo a la configuración o a la consagración de un altar específico de la Sagrada Forma pero que se, se hace, es decir, eh, es, eh, se utilizan unos materiales que, se, que tienen que perdurar, que tienen que eh, conservar. Este cuadro eh, está pensado primero para dar una impresión especular, es decir, cuando uno entra en la, en la sacristía, se cree que está viendo un espejo, porque reproduce, luego cuando ya uno se acerca, no es exactamente, la disposición de los cuadros tal y como estaban en la sacristía de San Lorenzo en ese momento. Pero conforme se acerca uno, se da una situación absolutamente paradójica, porque de cerca uno está observando en el mismo lugar en el que está sucediendo lo que se representa en el, en el cuadro. Es decir, que tiene una complicación espacial y también un poco ideológica, que por una parte enlaza con las meninas. Es decir, eh, siempre eh, en la pintura española tenemos estos, bueno, siempre, muy, muy contadas ocasiones, pero siempre que se dan estos juegos espaciales es lo primero que nos viene a la cabeza. Aunque no de una manera tan, tan, um, tan sugerente como, o, o tan evanescente como lo hacía Velázquez. Velázquez insinúa, eh, y ese cuadro, las meninas los podemos mover, en cualquier sitio funciona, tenemos el efecto de las meninas. Este cuadro solo funciona en la sacristía de San Lorenzo. Es el complemento contemporáneo, moderno, en pintura, utilizando un lenguaje plástico colorista, rodeado de mármoles y de bronces que recuerdan el viejo milagro de Gorkun del siglo XVI. Pero el milagro contemporáneo está pasando en ese momento. De hecho, la gloria se abre nuevamente y en medio de la realidad tenemos esa erupción de las virtudes, dejando bien claro que el cielo está de acuerdo con lo que está pasando abajo. Este cuadro es más difícil de ver a la sacristía, se puede ver y es un cuadro telón con lo cual esta idea de teatro que les he planteado ah, al principio casi como que enlaza una cosa con la otra porque este cuadro desciende dos veces al año tiene un mecanismo de poleas y permite ver a la sagrada forma que realmente está en el camarín que encierra detrás es decir que ah, vestimos de realidad algo que no lo es y que juega con dos visiones completamente diferentes. Por eso este cuadro era el cuadro bandera para todos, los para todos los críticos de arte que valoraban la obra de cuello. Digamos que la, la, la visión religiosa más convencional que hemos visto en los años 60, 70, hasta este cuadro, no era lo que valoraban los neoclásicos o, o valoraban en el, en el siglo XIX. Sí valoraban esa apariencia de realidad en la que el propio artista no se, les, no se resiste a hacer ese guiño velazqueño de incluirse. ¿Me dirán ustedes que por qué, por qué es cuello? Bueno, pues porque el personaje que tenemos al, al lado lo sabemos por un cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de, de Oviedo, que no se sabía quién era, evidentemente era un pintor de época de Felipe IV, al que ven ustedes que tiene ahí detrás, ¿m? por la moda de la época, esa melenilla, en este caso bastante rala porque el hombre está ya bastante mayor y conserva de todas maneras ese guiño de la moda ¿m? y... Esta Inmaculada es muy parecida a las Inmaculadas que pinta eh, Ricci. Al identificar, es evidente que este personaje y este son el mismo, vestidos de, de diferente manera. Este está vestido a la española y este a la francesa, que es una moda que se está empezando a utilizar en la corte, de Madrid, en el, en la corte madrileña también como muestra un poco de la porosidad eh, de costumbres y de modas que, que a veces se adoptan no hay una cierta rigidez de etiqueta que en cierto modo se, se, se relaja a nosotros nos interesa para saber que llega arte en este caso de, de la roma clasicista no solamente de nápoles bueno pues este pintor lo lógico es que sea ricci que es al que le encargan el, el cuadro y que el que tenemos al lado que están ambos en la, en la zona reservada a los religiosos, es decir, no están en la zona de la corte, están en una zona aparte, sean los pintores. Y además, en un guiño bastante evidente para todo aquel que sepa de pintura en la corte madrileña. Eh, está escondido, pero está visible. Eh, todo aquel que sepa que es Claudio Cuello lo va a reconocer. Bueno, el caso es que quedó en el olvido hasta, bueno, hasta, hasta hace nada. Eh, simplemente para que vean... Eh, ese trabajo en el dibujo importantísimo que hay, incluso el manejo absoluto de todo tipo de técnicas. Eh, arriba ven una de las alegorías que flotaban, ¿no? como casi esa rapidez de trazo en el, el, el manejo de la aguada es casi consustancial a un personaje flotante, algo que flota, y en cambio los, los retratos verdaderos de los, uh, de los monjes jerónimos están detallados absolutamente con absoluta minu minuciosidad, eh, incluso con, con ese juego, con los diferentes lápices, con los diferentes colores que le dan una vivacidad y una expresión. Eh, es decir, el manejo de una técnica rápida, la tinta, la guada, con una mucho más concreta. Y también esto nos habla de la eh, variedad de lenguajes. Cuando hablamos, también les insisto, el barroco no es, no es un monolítico y el, los artistas tienen muchísimas... Eh, muchísimos elementos con los que jugar y con los que conseguir los efectos necesarios y precisos para cada uno de los momentos o para cada una de sus obras. Bien, la cuestión de la retratística de cuello en época de Carlos II, tengan en cuenta, él llega, alcanza a ser pintor de cámara eh, muy poco tiempo. El nombramiento es a la muerte de Carreño en 1685 y él muere en 1693, ¿eh? apenas pues, esos ocho años. Y es una época en que la imagen real está cambiando y eh, del modelo, eh, que les seguro, insisto, les enseñaría Javier Portús, de la imagen del rey en el salón de los espejos con los leones totalmente vestido de negro, empieza a haber un juego y otros, otro tipo de iconografías que eh, creo que están por estudiar. O sea, la imagen de Carlos II vestido con el traje rico, es decir, no con el traje protocolario de negro, eh, y en otros casos, como hemos visto en el caso de la, saga, de la Sagrada Forma, vestido a la francesa. Es decir, hay una nueva imagen del rey que se está en estos momentos gestando, que las dos mujeres de Carlos II no tienen que andar lejos. Una es francesa y la otra es alemana, eh, María Luisa Dorleán y Mariana de Neuburgo, que eh, sabemos que una y otra se traen pintores. La primera se traen pintores de Francia, algunos que han estudiado en la Academia Francesa en Roma, es decir, contacto directo con eh, el mundo de y con el clasicismo ro eh, romano. Y Mariana de Neuburgo se trae pintores flamencos y algunos de esos pintores flamencos también eh, han, han estado en Roma. Es decir, que todo empieza a circular por un momento de cambio que yo creo que está todavía por estudiar de una manera más profunda y también hasta incluso por identificar, porque hay más retratistas que Claudio Cuello en ese momento. Pero digamos que acuña esta nueva imagen, es el, el encargado de eh, cambiar el ciclo que había marcado Carreño. Y, bueno, un poco la continuidad, la imagen de uno de los, eh, del primer ministro, del duque de Medina, Celi que... Eh, que sí si sigue el, las convenciones habituales del, del, del retrato cortesano. Digamos que esa, estas características de minuciosidad que yo les he explicado, de realidad, de peso de la figura, son adecuadísimas para un retrato, para un pintor de cámara cuya principal eh, función es precisamente retratar. Y por eso es de ahí la exclamación al ver los retratos en la sagrada Forma. Unos de los últimos retratos de la, de la reina madre, de Mariana de Austria, yo creo que de los mejores de la, de la reina viuda son dos cuadros eh, realizados. Eh, este está en, 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 eh, en Inglaterra y hay otra versión sedente en Múnich, en, en Alemania. Y este otro tipo de personajes, este pertenece a las colecciones del Museo del Prado, el padre Cabanillas, del que tampoco se sabía nada o sabemos que era un... Um, Monje de eh, los que llamaban monjes Gilitos, es decir, del de monasterio de San Gil, que estaba justo al lado de el del alcázar de Madrid. Y sabemos por alguna documentación posterior, ya en el siglo XVIII, de la reina Mariana de Neuburgo, es decir, la segunda mujer de Carlos eh, II, que. Eh, Debía de ser uno de estos monjes que frecuentaban el alcázar. Debían ser no con el grado de confesor, pero sí con cierta influencia. Y vea la sencillez absoluta, ¿no? el, eh, incluso en el planteamiento de los, dos, de los dos cuadros, pero sí la franqueza y la, uh, la cercanía, no me atrevería tanto uh, a decir psicológica, pero sí un poco de la identidad y del carácter de los, de los personajes, ¿no? como, como les digo. Bien, y este. Robándole las palabras a Don Elías Tormo sería el canto del cisne, ¿no? el cuadro de la, del martirio de San Esteban pintado para San Esteban de Salamanca. Este cuadro está pintado en el último año de su vida. Aquí ven las características que le estaba contando: cada vez un dibujo más contundente, más definido, cada vez un colorido más frío, cada vez una cosa más cercana al clasicismo. Maratesco, el barroco que se estaba, eh, que había impuesto en Roma en esos momentos. Este cuadro es verdad que es encargado por eh, un, un monje eh, de, de San Esteban, con, muy, muy influyente en la corte. Eh, aunque estaba destinado, como les digo, para Salamanca, que es donde está hoy en día. Está, en el, está muy difícil de ver porque está en el ático de un retablo realizado por Churriguera con unas columnas salomónicas que a veces bueno, pues no nos permiten ver muy bien el cuadro con las condiciones que lo tenemos aquí. Eh, este cuadro, cuando lo es pintado por Cuello, acababa de llegar a Madrid Luca, Luca Jordano, ¿eh? Lucas Jordán, con un tipo de pintura distinta, sí que absolutamente, plenamente decorativa mucho más rápida absolutamente eh, hecha de una forma impulsiva constante y con una cantidad que debió de ser apabullante para los pintores de la época pero él seguía siendo el pintor de cámara de hecho luca giordano jamás fue pintor de cámara nunca tuvo ese nombramiento porque no fue el retratista oficial coello fue el último pintor de cámara también se podía haber titulado así la, uh, la conferencia. Porque hasta Felipe V no se vuelve a hacer otro nombramiento. Aunque él muere en el año 93, se hacen otros tanteos después de su muerte para uh, traer un retratista de Italia, pero Giordano nunca tuvo el nombramiento efectivo. Estaba pensado para las decoraciones al fresco, que es lo que vino a hacer al Escorial. Luego se, se extendió todo muchísimo más. Bueno, pues este cuadro, Coello debía ser absolutamente consciente. De la importancia que tenía, porque le pide al rey que lo exponga en el Alcázar de Madrid antes de enviarlo a Salamanca. Una vez terminado, es expuesto en lo que luego se llamaría la Galería de Grandes, es decir, la Galería de Mediodía, que estaba justo a la entrada del despacho oficial de Carlos II. Y uh, lo que evidentemente nos está hablando de la competencia que había en la Corte, estamos con dos modelos pictóricos. Ya bastante definidos, Cuello se ha decantado por esta contención más a la romana. Y por ponerles un ejemplo, también en las colecciones del Prado, ese cuadro que tienen ahí, de Pierre Miñar, llega a Madrid justo cuando se casa Felipe, perdón, Carlos II. En 1679, el primer matrimonio, el duque de Orleans le regala a su yerno este cuadro que es absolutamente romano, de hecho, Pierre Miñar es francés, pero le llaman el romano, por esa adopción absoluta del clasicismo. Son elementos, son pinceladas que nos explican por qué eh, Cuello optó por esta opción. ¿eh? Porque eh, una opción que, paradójicamente, sería la que acabaría triunfando en el siglo XVIII, cuando vienen todos los discípulos de Marata, empezando por Procaccini, ya en época del primer Borbón. Por esto les no estoy hablando de un principio, no de un final. Es el último pintor de cámara, pero ya está cambiando con los tiempos. El barroco no es de una sola pieza, el barroco se está transformando. Y en Madrid se están ofreciendo pinturas a la romana, pinturas eh, en este caso por Claudio Cuello, y pinturas napolitanas, que no deja de ser otro de los representantes de la, de la monarquía hispánica, es uno de los reinos de la monarquía hispánica, que sería el caso de Jordán. Bueno, simplemente para explicarles, contarles... A este lado está el, um, el boicot. Uh, el cuadro, casi que debía ser un poco la presentación de Giordano, que es el, uh, la liberación de Messina de finales de los años 70, que llega a Madrid como regalo y que evidentemente a Carlos II le debió de encantar como una perfecta alegoría y es lo que seguramente hizo que finalmente viniera ya en los años 90. Y a la derecha un cuadro perdido de la colección real, que eh, está pintado por Carlos Marata, que se conoce solamente por estampas, y que eh, representa, eran dos cuadros de las estaciones. Y que está perdido. Estaban en el buen retiro, colgados en lugares muy cercanos. Con lo cual les estoy hablando de, de esas opciones que había en Madrid para elegir. Estaba Giordano, pero también estaba maratí. Y este es un cuadro inédito que no está todavía publicado y que es de las últimas pinturas que hizo Claudio Cuello para, uh, para Carlos II. Está inventariado a la muerte de Carlos II en el, uh, el, uno de los oratorios de la Casa de Campo y que sabemos que pintó varios uh, ar arcángeles, y este es uno de ellos. Eh, este cuadro salió a subasta hace ya diez años, catalogado como Anónimo Español del siglo XVIII, porque precisamente la impresión que daba, con esas luces, con esa, uh, con esa limpieza, con ese tono casi de, de Guido Reini, que tiene ese perfil del, del arcángel, uh, dan esa impresión. Y es que... A finales del siglo XVII en Madrid se están gestando novedades que acabarían por cuajar en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones. Es decir, los Borbones se engancharon a un carro que ya estaba emprendido, no, no se lo inventaron. Por eso les estoy hablando del principio contado como final la parte que está detrás es romana porque él es, él, ven perfectamente la imagen del arca de la Arcaja san miguel como está tomado de un misal romano que el dibujo está hecho por pietro da cortona es decir uno de los grandes pintores barrocos romanos eh, como un elemento más de, esa, de una comunicación que a veces hemos obviado buscando siempre una identidad nacional o un carácter exclusivo que bueno que lo hay pero que está mezclado, diluido y en conexión directa con otros muchos con muchos otros elementos, con Roma y con Flandes. Y les he querido un poco poner o incidir en la biografía de este artista absolutamente homogenizado, cuando está perfectamente, tiene ese punto de sutileza su que acabará fructificando en el siglo XVIII. Muchísimas gracias.